Estamos en Medellín, para que quede la película, 30 de agosto del 2016. ¿Nombre de tu papá? Se llama Arturo... ¿El mero nombre? Arturo. ¿Está vivo? No sé. Ah, no sé si está vivo. Sí, sí. Entonces no fue tu papá, fue el donante. Correcto. Fue el donante. No es tu papá. No. Papá es el que está pendiente de uno. Ah, el no. Que lo ayude, el que lo apoye, el que le da afecto. Ese no es tu papá. No. Él tuvo un rato que él consideró agradable con tu mamá y listo. Correcto. ¿Ya? ¿Se desentendió? Sí. ¿Mamá? Marta Elena Gómez Marín. Yo tengo los apellidos de ella. El mero nombre. Marta. Mamá y papá. Sí. Aunque también afectivamente no es que me sienta mucho, pues, afectivamente con ella. ¿Tampoco? Afectivamente con ella, no, ella vivió 15 años por fuera del país, vino hace 3 meses. Entonces yo desde los 15 años, pues... Es... ¿Vivió 15 años por fuera del país? Hace 4 meses vino, en mayo vino, se vino a vivir acá. Pero afectivamente, pues, es una cosa, de hecho, tenemos pues como muchas discusiones, pues... En no la siento afectivamente. Entonces, ¿con quién te creaste? Con Lilian, con mi tía. ¿Con mi tía? Sí. Realmente. Me crié con mi tía. ¿Cuál de ellas? Ella, Lilian Flores. ¿Ah? Lilian Flores. Yo tengo dos tías, pero la otra tía vivió en Venezuela toda la vida. Ella es toda mi familia. Mis dos tías, una que ya falleció. Mi mamá y... Ah, ¿quién falleció? Preguntico, yo pongo aquí, ¿quién falleció? Falleció... ¿Mi tía? Sí, mi tía, la que vivió toda la vida en Venezuela. ¿Cómo llama? Rocío. Rocío. Alba Rocío, pero le decían Rocío. Rocío. Vivió en Venezuela. Sí. Pero desde que yo nací, ella vivió allá, desde que yo nací. Bueno, ahora sí, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué esperas lograr hoy? Yo, pues yo iba a las conferencias pues, cuando mi tía me llevaba cuando era pequeño. Imagínate, hace mucho tiempo. Sí, de hecho a mí me hicieron una cuando era más pequeño, recién que mi abuelita había muerto. Tendría yo unos 12, 13 años. Bueno, igual en ese momento pues la conciencia, pues de eso sí tengo como varios recuerdos. ¿Qué expectativas tengo sobre ello? O sea, tengo la expectativa de encontrar la raíz del porqué. Porque, o sea, del porqué, una constante en mi vida que no me ha dejado progresar. Traducido no solamente en la parte de los pensamientos, sino que está en algo físico. O sea, yo llevo un año y medio con algo físico que literalmente no me ha dejado avanzar en la vida. O sea, llevo aproximadamente unos 10, 12 años sin poder avanzar. O sea, si yo me veo en este punto, es el mismo punto en el que tenía hace 10, 12 años. No he podido avanzar. Y en este último periodo, hace un año y medio, es algo físico que no me deja. Se tradujo en algo físico que no me deja. La primera vez que me pasó fue hace 10 años. Yo fui a un psicólogo, me remitió a un psiquiatra y me diagnosticó depresión. Este es el tercer episodio que tengo sobre eso. Con el agravante que en este periodo yo he sentido algo físico. Desde hace un año y aproximadamente un año y 2 meses. Y eso no me ha dejado continuar. O sea, yo tenía un trabajo, estaba muy estable, no fui capaz, el físico no me dejó. Cancelé universidad, cancelé trabajo y me fui para la casa. Después conseguí otro trabajo, la tortura más grande del mundo, trabajar. Ahora tenía otro trabajo, trabajaba y estudiaba, pero no era capaz. La semana pasada tuve como una crisis nerviosa, era temblando. O sea, yo no sabía, no. O sea, este sentimiento que tiene me invade tanto que yo la semana pasada era como si estuviera borracho. Y afrontar la responsabilidad de trabajar, de que yo tengo que estar lúcido, que tengo que responder con mi trabajo, eso es una tortura para mí. Aparte de eso, yo tengo que estudiar.
Pues porque ese ha sido el otro agravante. Desde que empezó todo esto, yo estudié ingeniería química. Desde que empezó todo esto, me salí de ingeniería química, no pude terminar ingeniería química. Ahora estoy en ingeniería de producción, ya soy tecnólogo. Y otra vez me pasa lo mismo y veo mi sueño frustrado porque yo ya no me puedo salir de la universidad, no tengo más reingresos. Y ya estoy en el octavo semestre. Aparte de eso, que yo soy bueno para las materias, yo soy bueno para los números. Pero yo en este tiempo veo que, o sea, veo que esto ha bajado y todo. Y lo que ha detonado todo esto ha sido la relación con mujeres. Con la última yo terminé con ella y entré en un estado... ¿Terminó con ella? Siquiera me dijo para avisar a la policía. ¿Cómo así que terminó con ella? ¿Y no, la policía no enteró? No. No, usted no terminó con ella. Ella terminó. Quede claro, con sí, la relación. Con la relación, pilas sí. Con eso, que la mente tiene... Sí, es la forma como uno... Sí, y la mente se lo cree porque lo toma literal. Sí. No, y yo tengo también mucho problema como veo las cosas. Como veo las cosas, porque... Pues yo siento que, por ejemplo, la primera vez que me pasó fue hace 10 años que terminé una relación. Y a mí se me acabó la vida. Literal, después de eso se me acabó la vida, no pude seguir estudiando ingeniería. ¿Cómo llama ella? Se llama Tatiana Montoya. Casualmente, después de 10 años, el lunes que yo renuncié, ella me llamó. Nunca me había llamado. Y el lunes yo hablé en mi casa que iba a renunciar al trabajo. Y obviamente eso acarreaba muchas cosas. Mi mamá es muy metalizada. Mi mamá solamente piensa en plata. Pero es que yo hablé con ella y yo tengo miedo, es que si sigo con la responsabilidad del trabajo y sigo con el estudio, o sea, yo soy una persona muy racional, eso es un problema que yo tengo, yo todo lo analizo, soy súper, súper, súper racional, a todo le busco explicación, todo tiene que, un porqué, un, yo no analizo, yo todo lo debo de analizar. Entonces, a mí me da miedo que como sufrí esa crisis nerviosa, con la responsabilidad del trabajo, del estudio, primero me da miedo de que esto siga. Yo hasta ahora no he caído en drogas, hasta ahora no he caído en licor. Pues salí como, estuve saliendo como un mes, pero estaba con muchos excesos. Llegaba a mi casa a las 10 de la mañana, entonces decidí no volver a tomar licor. O sea, en este año y medio no he caído en nada. O sea, he tratado de mi integridad, pues de no tomar una decisión. Entonces me da miedo que con estas dos responsabilidades... llegar de pronto a un estado en el que yo no pueda controlar. Entonces yo por eso tomé la decisión de dar un trabajo, y era un trabajo muy bueno, era un trabajo donde me daban estabilidad, pero yo no era capaz. Pero pues en mi casa, mi mamá, pues sobre todo mi mamá, ella no entiende eso. O sea, ella ya lo miras por el lado físico, porque ahora qué va a hacer si no estoy trabajando, que la plata, que todo, pero yo no soy capaz. Yo he intentado muchas cosas, yo en el mes de octubre... No diga, vamos cambiando de una labor a hablar, no diga no soy capaz. Diga, no fui capaz. No fui capaz. Porque el cerebro se cree, no soy capaz, y entonces lo cierra, ya, bloqueado. No soy capaz. Pero si dice, no he sido capaz, no fui capaz, y el cerebro entiende que eso es pasado. Yo, literalmente después de eso, quedé con algo físico. O sea, yo siento algo acá, en el pecho. Eso es el peor agravante de toda esta situación. Eso tiene que ver... O sea, yo en octubre fui al psiquiatra, el psiquiatra me diagnosticó de depresión grave. De hecho, mi ingenio personal murió, mis pensamientos murieron, mi vida se estancó, todo. O sea, yo ahora, hace por ahí 3 meses es que estoy, pues por lo menos me cuido más. Ahora que estoy estudiando, pues me obligo a estudiar, me obligo a ir. Pero yo tengo un síntoma, que yo me acuesto con él. O sea, yo cierro los ojos y lo tengo, abro los ojos y lo tengo. Y entre más responsabilidades tengo, más grande se vuelve. O sea, si fuera por mí, yo no haría nada. Pero hacer nada también me preocupa porque no estoy haciendo nada con mi vida. O sea que no veo salida. Y por ejemplo, la decisión que tomé el lunes fue una decisión difícil, porque es que yo abandoné un trabajo que en teoría era bueno, pero es un trabajo que a mí, que yo no estaba contento con lo que iba a hacer. Pero por lo menos estaba la parte económica, que yo tenía que responder en mi casa con la parte económica, pero si yo no era capaz. O sea, o yo me salía o en el trabajo me echaban, o sea, literal. Porque es que yo estaba en el trabajo y quería salir corriendo. Quería salir, yo no quería estar ahí. Y un día salí del trabajo, me fui para mi casa y ya era con nervios, con todo. Entonces, yo no tengo... O sea, yo he ido donde el psiquiatra, él me mandó medicación... Pero yo la tomé muy poquito tiempo, la tomé como 2 meses, porque yo consideraba
que la medicina no era la solución, sino que como tratar de ser mis pensamientos y todo, como lo había hecho en las otras dos veces pasadas, ¿cierto? Ahora el agravante es que esta vez es que yo trato de pensar cosas, trato de ser positivo, trato, pero es este sentimiento que tengo acá, que no se va y yo estoy preocupado. O sea, estoy preocupado porque yo veo que esto es, o mi cerebro hizo clic y me tiró un estado constante, o no sé, ya estoy en una situación donde no sé. O sea, llevo 10 años bloqueado en mi vida y yo considero que soy una persona que tiene muchas capacidades, soy una persona que considero que puedo luchar por mi futuro, o sea, puedo hacer las cosas de mejor forma como las estoy haciendo en este momento, o sea, profesionalmente, emocionalmente, pero al parecer yo tengo un vacío emocional increíble, o sea, yo no tengo un vacío emocional, tengo es como un abismo. Lo más grave de todo es la manifestación física de todas esas cosas. Estoy recordando la primera vez que sentí ese dolor. Fue cuando fui a la casa de mi primera novia. Y a la casa de mi primera novia. ¿Cómo se llama? Tatiana. Hay dos maneras de mirar. La una se llama objetiva y la otra subjetiva. Y Aurelio, ¿eso cómo es? En la primera la miro con los dos ojos y en la segunda cierro uno. No, espere, yo le explico. Y lo voy a hacer con un ejemplo. Imagina que he colocado una caja en el suelo y le he dicho a cuatro personas que me digan cuánto pesa. La primera persona la alzó, la solivió y dijo: Aurelio, le calculo 6 kilos. Y la puso en el suelo. La segunda persona hizo lo mismo y dijo: Aurelio, no pesa más de 5. La tercera persona hizo lo mismo y dijo: Aurelio, tengo muy buen ojo para calcular. Póngale 4 kilos y medio. Y la cuarta persona, y es ahí donde viene la gran diferencia, alzó la caja y la colocó sobre una báscula que yo tenía ahí cerca. Y dijo: Aurelio, pesa exactamente 5 kilos 350 gramos. Como puedes ver, cuatro visiones, pero solo una objetiva con base al objeto. Las otras fueron subjetivas con base a lo que les pareció al sujeto. Yo sé que has mirado a Tatiana de muchas maneras subjetivas. Te ha parecido una princesa. Te ha parecido de una manera, te ha parecido bonita, te ha parecido muy buena, en fin, cantidad de visiones subjetivas de Tatiana. Pero estoy seguro de que no la has mirado ni una sola vez objetivamente. ¿Cuánto pesa? Y vamos a hacerlo juntos. Imagina que tienes visión de rayos X, como la de Superman. Comienza a mirar a Tatiana y comienza a amplificar la potencia visual. Como Superman. Más, más, más potencia, más. Ahí, ahí, para ahí, para, para. Eso que estás viendo es el esqueleto. 206 huesos, por si los quieres contar. 10 kilos de peso. Igual a cualquier esqueleto del cementerio, porque todos los esqueletos se parecen. Ahora, baja por la calavera, el cráneo. Mira los dos huecos que tiene donde estaban los ojos. Ahora observa el hoyito al frente donde estaba la nariz. La quijada con esas muelas. Baja por el cuello, esas son las vértebras. Sigue bajando, esas son las costillas. Y ahí adentro de esas costillas puedes ver un par de pulmones que se mueven como un par de esponjas. Y agradece que no tiene mocos,
porque si no ya te puedes imaginar eso pegajoso allí. Ahora baja un poquito más. Esa tripa, toda larga que estás viendo enredada, 6 metros y medio de longitud, es el intestino delgado. Y está lleno de aguamasa porque hace poco almorzó y está haciendo la digestión. Baja más, baja, baja, baja. Son 6 metros y medio, eso da vueltas y revueltas, pero al final vamos a llegar. Sigue bajando. Ahí, para ahí. Ese es el colon o intestino grueso. Una tripa de 1.5 metros de longitud, 1.5 pulgadas de ancho, de diámetro. Pero no entres. Eso que hay ahí huele asqueroso, terrible, gas. Eso es caca, mierda. No entres. Por ahí tampoco te vayas. Ese es el recto y ese orificio es el ano. Sal de ahí, que eso huele a cementerio. Gas, huele a caca. Sal de ahí. Ahora sube. Esa bolsa que estás viendo con ese líquido amarillento es la vejiga. Y ese líquido son orines tatianos. Están tibios. Ahora sigue subiendo. Ese montón de mangueritas rojas son las venas, las arterias y los vasos capilares. Eso está lleno de sangre. Ahora vuelve a subir, sube, sube. Esa es la garganta. No respires porque a veces hay mal aliento. Sube. Esa es la cavidad nasal. Esa gomita blanca que estás viendo allí son mocos. Ahora entra por ese orificio. Se llama el canal de Eustaquio y comunica con el oído interno. Ese es el oído interno. Esa cosita amarillita que estás viendo es cera de oídos. Es pegajoso. Ahora mérmale potencia a la visión. Mérmale. Eso es el forro o estuche de piel. Aproximadamente 2 metros cuadrados de piel. Ahora vamos a hacer una proyección al futuro. Avanza al futuro 50 años. ¿Cómo se arrugó? Increíble que sea la misma Tatiana. Está arrugada, encogida. No le hables que no se acuerda de ti, tiene Alzheimer. Más bien deja que se vaya con esa monjita que la está llamando para darle la medicación. Ahora regresa al presente y mérmale potencia a la visión. Ya, esa es la ropa. La venden en cualquier almacén. Ahora sí, acabamos de hacer un recorrido objetivo por Tatiana. Y vamos a hacer el balance contable de lo que encontramos. Una libra de caca. 20 centímetros cúbicos de orina. 2 gramos de mocos. 9 metros de tripa, 7 litros de sangre, 2 tiene las dos visiones, la subjetiva, lo que a ti te parecía que era Tatiana, y la real, la objetiva, lo que es. Compara y observa si justifica que te eches a morir. Por 206 huesos, 10 kilos de peso, 1 libra de caca, 2 gramos de mocos, 20 centímetros cúbicos de orina, 7 litros de sangre. La sangre en la Cruz Roja, si usted dice que la necesita urgente, se la dan. Mocos en el hospital, en el pabellón de enfermos pulmonares, si lleva una bolsa se la llenan con mocos. Orines, usted sabe que en las cantinas los borrachos no apuntan bien y se derraman al suelo, los puede recoger. Caca, en el cacódromo le regalan la que quiera si usted dice que la necesita para abonar la finca. Pregunto yo, ¿justifica que te eches a morir por eso? Vuelve a vivenciar ese momento y observa cómo te sientes. Y dime qué está sucediendo. Estoy llorando. ¿Estoy llorando?
Ahora observa por qué lloras. Porque no entiendo. Eso sí es interesante, pero es que nadie nació entendido. Nadie nació aprendido. A hablar se aprende hablando, a caminar caminando, a nadar nadando, a saltar saltando, a cantar cantando. Es todo un proceso de aprendizaje. Igual pasa con el entendimiento. Nadie nació entendido. Estás muy joven y estás entendiendo. Entonces no te puedes poner a llorar porque eres ignorante, porque si así fuera, imagínate toda la humanidad llorando, porque en la humanidad hay muchos ignorantes, ¿o no? Entonces, ¿qué tal que todos estuvieran llorando? ¿Te retiramos ese llanto o lo quieres guardar 6 meses más? Es el desprecio. ¿Quién te despreció? Ella. Quiero hablar un momento con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. 1, 2, 3, cambia. Tatiana, buenas tardes. ¿Tú eres amiga de Juan? No. No eres amiga. Ah, yo pensé que tú eras una amiga que él tiene que se llama Tatiana. Pero entonces fue que me confundí de Tatiana. ¿Pero lo conoces? Sí. ¿Y qué opinas de ese muchacho? Es inseguro. Ese muchacho es inseguro. ¿Qué más tiene? Da miedo. ¿Le da miedo? ¿En algún momento él se te ha declarado? Sí. Entonces sí estaba seguro de lo que hacía. No es tan inseguro como tú dices. ¿Y qué le dijiste? Lo acepté. Ah, lo aceptaste. Ah, bueno, me hiciste alegrar. Yo pensé que le ibas a decir que no. ¿Y cómo va tu relación con él? No hay relación. Ay, entonces no me dijiste que lo aceptaste. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se acabó antes de empezar? Contame, Tatiana, ¿qué fue lo que pasó? No lo quería. Entonces, ¿para qué le dijiste que sí? ¿Lo hiciste ilusionar? Me sentía bien. ¿Con él o sin él? Con él. Ah, bueno, te sentías bien con él. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento te sentiste mal? ¿Cuánto estuvieron ustedes de amigos, Tatiana? 2 años. 2 años, sí, mucho tiempo. Entonces, ¿siempre era que sentías alguna cosita por él? ¿Y por qué terminó esa relación, Tatiana? Dejé de sentir. Que es muy normal, somos seres humanos. Somos seres pensantes. Somos seres cambiantes. Es normal. ¿Y entonces qué le dijiste a Juan? No le dije nada. No le dijiste nada. Entonces, ¿él cómo supo que ya te habías dejado de sentir? No le volví a hablar. Ah, imagínate, peor todavía. No le volviste a hablar. Y él, sin saber qué pasaba. ¿Tú quieres que él te perdone por eso? ¿Por haber sido tan poco comunicativa? Sí. Bien, déjame un momento con él. Juan, le perdonamos a Tatiana el que haya sido poco comunicativa. No. Ok, no le perdones. Te voy a explicar lo que es la rabia porque a lo mejor no sabes.
alguien le tenía mucha rabia a un enemigo, pero mucha. Tenía ira de la que llaman kunda, que es de las iras más perjudiciales, iracunda. Y se quería deshacer de él, lo quería eliminar. Y le dijeron que un brujo en el Amazonas preparaba un veneno muy potente con serpientes. Fue al Amazonas y le compró el veneno, porque él le tenía mucha rabia a ese enemigo. Como a los 2 meses, esta persona regresó toda enojada al Amazonas, buscando al brujo. Usted me engañó, usted me estafó. ¿Cómo? Sí, ese veneno que le compré no ha servido para nada. ¿Cómo que no? Si le vendí del mismo a otras personas y ya me vinieron a agradecer que sus enemigos ya no existen. Sí, pero entonces no sé cómo se han tomado ellos el veneno, porque yo me lo he estado tomando todos los días de a poquitos, y ese man sigue tranquilo, el hombre, como si nada, como si yo no estuviera tomando nada. En cambio yo ya tengo mareos, alergia en el cuerpo, desvanecimientos. Cuando él dijo eso, el brujo se puso las manos en la cabeza y le dijo: animal de monte, animal del Amazonas, ¿cómo se le ocurre a usted haberse tomado ese veneno? Muy claro le dije, se lo advertí que se lo tenía que dar a su enemigo en las comidas, su enemigo, no usted. Pues eso es la rabia, eso es el resentimiento, eso es el enojo, es un veneno que yo me tomo pensando que es el otro el que se va a enfermar, pensando que es el otro el que se va a eliminar, y eso no es cierto, eso es imposible. El veneno enferma es a quien lo bebe, y la rabia es un veneno tóxico psicológico. Pero si lo quiere seguir tomando, hágale. Lo puede tomar 6 meses más si quiere, o la otra opción, esperar 60 años al gordo y él se encarga de retirar eso, o la tercera, retirarlo de una vez. Entonces, espera 60 años al gordo para que él retire eso. Es excelente, es muy bueno, pero tiene tanto trabajo que el turno que a ti te toca son más o menos 60 años. Pero eso sí, el gordo no deja nada, retira todo. La otra opción es esperar 6 meses y luego tú mismo tiras a la basura. O la tercera, hacerlo de una vez. ¿Para qué esperar a un gordo que ni quieras a conocer? ¿Perdonamos? Sí. Claro, es que perdonar no es un favor que le vas a hacer a Tatiana, es un favor que le vas a hacer a Juan, eso es perdonar. Entonces perdonemos. A ver, retiremos esa rabia, retiremosla, 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 retiremosla. Fuera. En ese espacio donde estaba la rabia, coloca algo bonito, agradable, feliz, positivo. Puede ser un paisaje, árboles, flores, pájaros, arcoíris. ¿Qué colocaste? Árboles. Coloqué árboles, muy bonito. Solo que el planeta necesita árboles. Ahora, con esos árboles de afecto en tu corazón y en tu mente, ve profundo a otro momento que te afectó, que te sentiste mal con alguien o contigo. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Estoy llorando. ¿Estoy llorando? ¿Y por qué estás llorando? Pues
Por desprecio. ¿Quién te despreció? Elizabeth. Ajá. La analizamos objetivamente para saber cómo es el esqueleto que te despreció. ¿O la perdonamos? ¿Perdonamos a ese esqueleto? Quiero hablar un momento con ella. Uno, dos, tres, cambia. Elizabeth, buenas tardes. ¿Tú despreciaste a Juan? Sí. ¿Qué sucedió? Contame. Me da rabia. ¿Te da rabia con Juan? ¿Por qué? Porque no acepta. ¿Y qué fue lo que Juan no quiso aceptar? Que ya no lo quiero. ¿Y antes lo querías? No. Ah, no, entonces lo estabas engañando. Entonces, ¿qué te estaba dando Juan que tú no le habías dicho desde el principio que no lo querías? ¿Qué buscabas con eso, Elizabeth? No estar sola. Ah, por compañía, conveniencia. O sea, un guachimán, un vigilante, un celador. Déjame un momento con él, yo le explico. Juan, te tenían como damo de compañía, porque si hay damas de compañía, es porque también hay damos de compañía. Mira, te tenía como un empleado de bajo nivel, de bajo perfil. Y como ya no requiere tu compañía, ya se defiende sola, entonces te canceló el contrato. Entonces, justifica que te pongas a sufrir, a entristecer por alguien que te estaba usando. No. No, no justifica. Entonces retiramos esa tristeza. ¿Y retiramos ese llanto? Sí. Exacto. Entonces vamos a retirar eso. Tristezas que se van, bellas tristezas viajeras. Tristezas que se van, tristezas que se fueron, tan tan. Ahora en ese espacio donde estaban las tristezas, coloca algo bonito, agradable. Puede ser cuando estaba subido a un árbol, o cuando viste un arco iris, o cuando conociste el mar, o cuando fuiste de paseo a un bosque, o cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. ¿Qué quieres colocar? El mar. Ah, eso es la belleza, el mar. El mar ha sido inspiración para poetas, para filósofos, para científicos que estudian si en el mar se originó la vida en la Tierra, o si por lo menos, si no se originó, entonces fue que al mar cayeron esporas de vida provenientes de otras galaxias. Como todos los días caen meteoritos, caen rocas que vienen del cosmos, pues es muy normal que en alguno de esos polvos cósmicos, esos meteoritos, hayan llegado esporas de vida provenientes de esos rincones del universo. Y al caer al mar, cayeron a un terreno propicio, a un agua adecuada, a un ambiente ideal para que esas esporas se fueran multiplicando y generando vida más compleja. La vida primero en el mar y luego en la tierra. Entonces, si coloques ese mar, queda mucho que hablar para los científicos, los poetas y los filósofos. Y ahora con ese mar de amor en tu corazón, ve profundo, muy profundo, a otro momento que te afectó, que te sentiste mal con alguien. Estoy durmiendo. Al lado de mi mamá. Me siento mal al lado de mi mamá.
Quiero hablar un momento con ella. Uno, dos, tres, cambia. Marta, buenas tardes. ¿Tú eres la mamá de Juan? Sí. ¿Y cómo ha sido tu comportamiento como madre? ¿Bueno o malo? Bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, una mamá que abandona a un hijo 15 años para irse a aventurear al extranjero. Una mamá que no lo vio crecer. Una mamá que lo dejó niño y ahora lo encuentra adulto. Sí. No, Marta, no confunda la amnesia con la magnesia, que son dos cosas muy distintas. Más bien dígame, ¿qué quiere usted que Juan la perdone hoy? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque el niño sintió el vacío. El niño necesitó a la mamá y no estaba a su lado. ¿Cómo que por qué? Una mamá que se desentendió del niño y lo dejó con las tías. Con dos tías. ¿O es que cree que usted obró muy bien ahí? Por él. ¿Por él? Sí. Qué raro. Y él se siente mal. Él siente un vacío emocional. Entonces, ¿cómo que por él? Ah, yo le pregunto a Marta. ¿Usted se fue para los Estados Unidos? ¿Se fue con su pareja o la consiguió allá? Holanda. ¿Ah? ¿Holanda? Allá. ¿En Holanda? Ah, qué interesante. O sea, no fue para Estados Unidos, sino para Holanda. Allá, a la tierra de los tulipanes y de los canales. Corazón de Europa. Mientras el niño se quedaba en Colombia. Sí. Ah, qué interesante. ¿Y entonces cómo justificas que me dices que te fuiste por él? Si te fuiste a holandear y a tulipanear. Por plata para él. Ah, plata para él. Bueno, por lo menos me diste una buena noticia. ¿Qué trabajabas y la plata se la mandabas a él? Los euros. Yo quiero hablar un momento con él. Uno, dos, tres, cambia. Juan, ¿es cierto lo que está diciendo tu mamá? ¿Que ella te mandaba los euros? Sí. Ah, bueno, por lo menos tu mamá dijo algo cierto. Ahí sí tu mamá me desarmó. Déjame hablar otra vez con ella. Marta, me desarmaste. Juan dice que sí, que eso es cierto. ¿Lo llamabas y hablabas con él? Sí. Ah, bueno, también está positivo eso. ¿Alguna vez pensaste en llevar a tu hijo a Holanda? ¿Sí? Sí. ¿Y lo llevaste? Sí. Ah, no, Marta, entonces déjame hablar con tu hijo. Yo estoy viendo que tú sí te portaste bien con él. Déjame un momento y hablo con él. Juan, por lo que yo hablo con tu mamá, ella trabajó duro por ti, para ti. Ella sí te llevó a conocer a Holanda. Ella sí te llamaba. No entré. Me devolvieron. Ah, pero no te volvió tu mamá, te volvieron las autoridades europeas. Tu mamá ahí no tiene la culpa. Pero no me apoyó. Ay, ¿y qué te va a apoyar? Es que usted no sabe lo que son los policías europeos. Usted no sabe lo que son los policías holandeses con suecos de madera. Te puede apoyar como tú quieras y no pasa de ser una latina. Esos monos ojiazules, ¿qué caso le van a hacer a una tal Marta? En mi vida. ¿En tu vida no te apoyó? No. ¿Te mandó el dinero que necesitabas para tu educación? Sí. ¿Te llamaba cuando necesitabas apoyo? Sí. Entonces, ¿por qué dices tú que no te apoyó? Siempre exigió. ¿Siempre exigió? Quiero hablar con ella. Marta, explícame eso que me está diciendo Juan, que tú le exigías. Me
Yo le daba plata para que estudiara. Perfecto, muy buena cosa, estoy de acuerdo contigo. El estudio no se pierde. El estudio nos capacita para ser cada vez más hombres de éxito. Continúa. Yo quiero saber por qué Juan dice que tú no lo apoyaste. Él es un hombre. Él es un hombre. Estamos de acuerdo hasta ahí. Él es un hombre. Y tiene que salir adelante solo. Sí. Adelante o atrás o a los lados, pero salir. Hasta ahí estoy de acuerdo contigo, Marta. ¿Y entonces qué es lo que tu hijo reclama? Que no le enseñé. Ay, ¿qué le vas a enseñar? No, déjame, yo hablo con él. Juan, nadie enseña de lo que no sabe. Nadie da de lo que no tiene. ¿Tu mamá era profesional? ¿Tenía algún cartón académico? Sí. ¿Qué profesión tenía? Auxiliar contable. ¡Auxiliar! Imagínate, auxiliar. ¿Cuál cartón profesional? ¿Cuál ingeniera contable? ¡Auxiliar! O sea, la contadora decide y la auxiliar es la que escribe y la que trae y lleva los libros. Eso es lo que en hospital se llamaría los primeros auxilios. Mientras el médico, el profesional, es el que hace las cirugías, es el que atiende al paciente, la enfermera trae el botiquín de los primeros auxilios. Auxiliar. No te estabas confundido, tu mamá ahí no ganaba mayor cosa como auxiliar. Otra cosa es que sea la primerísima, y ya eso cambia las circunstancias analfabetas. Pero era una simple auxiliar. Es como decir auxiliar de odontología. Es el odontólogo el que hace el trabajo y la auxiliar es la que prepara las amalgamas, la que destapa las cajas, la que cierra los frascos. No, usted está confundiendo el hambre con las ganas de comer. Son dos cosas muy distintas. Pero tu mamá sí se esforzó para que tú salieras adelante ya que ya no pudo. Qué bueno para su mamá haber estado aquí en las montañas de mi tierra y poder cantar el himno. Oh, libertad, que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias. Mientras tú estabas aquí aspirando las olorosas esencias de las montañas antioqueñas, tu mamá tenía que estar en esos canales holandeses, arriesgando caerse a un canal de esos y ahogarse, y que luego le tiraran encima unos tulipanes y le pegara a lo mejor en la cabeza con un soco de madera un zapato de esos. Conclusión, perdonamos a tu mamá si en algún momento no la supiste entender. Sí, perdonémosla. Ahora retiremos eso. Perdonémosla, 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 perdonémosla. Fuera. Ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, agradable, por la que se esforzó, luchó para que tú salieras adelante. O atrás o a los lados, pero el hecho es que salieras. Y ahora déjame otra vez con Marta. Marta, ¿qué quisieras decirle a tu hijo? Que me perdone. Ya te perdonó. ¿Qué más le quieres decir? Que para mí tampoco ha sido fácil la vida. Ah, no, yo lo sé. Yo que he vivido en el exterior y yo que viajo, sé lo duro que es eso allá. Tu hijo puede que no lo sepa, pero yo sí. Y hago lo que puedo por él. Estamos de acuerdo y te felicito por eso. Puede ser que el día de mañana tu hijo comprenda eso y te haga un monumento. ¿Tu hijo consideras que es tonto o inteligente? Es muy inteligente. Muy inteligente. Listo, Marta. Te felicito por todo lo que has hecho por ese muchacho. Entonces me despido de ti
y déjame con él. Ahora, Juan, ve profundo, muy profundo, a otro momento en el que te sentiste mal, con alguien o contigo. Estoy haciendo un examen. Estoy presentando un examen. Pero no puedo. Pero no he podido. Todavía no sabes si puedes o no puedes porque no has terminado el examen. Entonces tienes que decir, todavía no he podido. No estudié bien. No estudié bien. Por los nervios. Por los nervios. Entonces vamos a mirar qué está ocasionando los nervios. Tu supraconciencia, tu mente profunda tiene la respuesta. Voy a contar de 1 a 5 y ubicas, encuentras la causa de los nervios. 1, 2, 3, 4, 5. La soledad. La soledad. Yo busqué en el diccionario español de la Real Academia Latina de la Lengua lo que significa soledad y decía: mientras una persona esté acompañada, no está sola. Y yo me puse a mirar si tú tenías compañía y encontré que tenías una tía muy especial en Medellín y otra muy especial en Venezuela, la tierra del Maduro. Por lo tanto, no aplicas para la soledad. Por lo menos en esta existencia no. En otra puede que sí. Porque el requisito para estar solo es no tener a nadie de compañía. Mejor dicho, como la única palmera en la isla, la única isla en el océano, la única pulga en el perro. Pero me siento solo. Ah, ya, eso sí es diferente. Sentirse a estar, eso es confundir dos verbos, el verbo sentir con el verbo estar, que son onomoplásticamente diferentes. Ya eso es cuestión semántica. Conclusión. ¿Quieres seguir conservando ese sentir o lo cambiamos por el estar? ¿Sentir que estás solo o estar acompañado? Estar acompañado. Claro, es lo lógico, lo consecuente en la acción pertinente. Entonces me entrega soledad, yo la retiro. Es que no corresponde con la acción envolvente. Lo mejor es retirarla. O la puede conservar 6 meses más si quiere. O la otra opción, esperar 59 años al gordo. Y él se encarga de retirar eso. La quiero retirar. Y una vez que vamos a guardar eso, ni 6 meses o esperar un gordo que ni siquiera vas a conocer. Ahora retiremos de una vez. Soledad que se va. Soledad viajera. Soledad que se va. Soledad viajera que se fue. Tan tan. Ahora donde estaba la soledad coloca compañía. Coloca algo feliz, algo positivo. Puedes colocar abuelas, puedes colocar abuelos, puedes colocar a tus maestros, puedes colocar amigos. Mejor dicho, todo un batallón. Puedes colocar a las tías. ¿Qué colocaste? Una foto. ¿Una foto? De mi abuela y yo. Eso sí es bonito. ¿Cómo se llama la abuela? María. Vamos a hablar con la abuela María, porque ella no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que tenía. Salúdala y pregúntale cómo está.
y ella responde en tu mente, no va a hablar en tus oídos. Hola, abuelita. ¿Qué te dijo? Te quiero. Te quiero. Qué bonito. Ya le puedes decir a la abuelita todo lo que le habías querido expresar y no habías podido. Ahí la tienes ya. Me hace mucha falta. Y todo lo que estés hablando con la abuela, repítelo para que te quede el recuerdo. Todo lo que ella diga también. No tuvimos tiempo para estar juntos. ¿Qué te dijo? Que a ella también le duele. Pregúntale que si ella ha estado contigo. Me dice que siempre. Siempre he estado contigo. Bueno, ahí la tienes. No la veías porque ya en esa dimensión en que está la abuela no se ve, pero ha estado contigo. Ya le puedes contar todo lo que ha sido de tu vida desde que ella se fue, o pregúntale que si ya lo sabe. Ella lo sabe. Ya ella lo sabe. Ella ha estado conmigo ahí en todos los momentos. He estado contigo en todos los momentos. Entonces aprovecha y retira hoy de ti todo lo que ya no quieras traer al presente. Entrega a la abuela las tristezas. Entrega a la abuela los miedos. La inseguridad. Y el vacío emocional que sentías, llénalo con la abuela. Entrega a la abuela el dolor que sentías en el pecho. Ya no lo necesitas. Entrégale los miedos que tenías a afrontar responsabilidades. Y donde estaba el vacío emocional, coloca a la abuela, coloca cosas lindas, coloca a la tía. Más tranquilo. Ajá, qué maravilla. Entonces llena de tranquilidad todo tu ser. Mucha, mucha tranquilidad. Llena todos los poros, todos los rincones de tus emociones, de tu corazón, de tu mente. Llénalos de tranquilidad, llénalos con paz, con felicidad. Y ahora que estás lleno de amor, lleno de esa paz, vamos a contactar a la tía Rocío. Salúdala y pregúntale cómo está. Hola, tía. Me dice hola, niño. Hola, niño. ¿Cómo estás? Se sonríe. Se sonríe. Dile que aquí está Lilian, o si le quiere mandar decir algo. Ya, acá está Lilian. Que es mi hermanita y la quiero mucho. Es mi hermanita y la quiero mucho.
y que no se preocupe tanto. Que no te preocupes tanto. Fue muy buena hermana. Fue muy buena hermana. Y todavía sigue siendo muy buena tía de tu sobrino. Ella lo adora. Ella lo adora. Y se sonríe. Se sonríe. Dile a la tía que aquí está la hermanita Lilian llorando. Tía, Lilian está llorando. Me dice que claro, ella llora por todo. Claro, ella llora por todo. O sea, llora hasta con las propagandas de las novelas. Sí, le da mucha risa. ¿Y a quién salió tu hermana tan bobita? Ella siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Le quieres decir algo a Rocío? Sí. Pues, aquí está tu hermana que te va a hablar. Rosy, te sigo llevando en mi corazón. Y por decías, ella no sabe sino llorar y reírse, la llorona de América. Lo recuerdo muchísimo, muchísimo. Fuiste muy buena hermana y como nos enseñaron, te llevo en mi corazón. Vos lo sabes. Y si te cohibía de algo, era porque quería tenerte siempre a mi lado, pero veo que estás mejor allá, de acuerdo a las situaciones en este terreno, ¿cierto? Bueno. Te llevo en mi corazón, te quiero mucho. Chao. Bueno, Juan, cuando quieras te despides tú también de la tía Rocío para que ella siga su proceso. Me decía Ventarrón. Chao, tía, te quiero. Y ahora con ese amor que te llena más y más y más y más y más y te va envolviendo. Busca profundo algún otro momento que te afectó. No, no veo nada. Qué bueno. Considera entonces que estás listo para regresar y comenzar desde ya a disfrutar con actitud positiva el resto de tu vida. Esos 59 años que te faltan. Sí. Entonces ubícate en ese paisaje de bosque que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, mientras lo gozas, yo voy a contar de 1 a 5. Y con cada número vas regresando lentamente al presente, a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácido y profundo hasta el otro día. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, más y más contento, poderosamente alegre. 1, comienza a regresar poco a poco. 2, te sientes liviano, te sientes ligero como el primero. 3, sigue regresando, te sientes lleno de amor, de alegría, de felicidad, de paz, de seguridad, de confianza. 4, sigue regresando. Preparado que va a regresar ahora sí el hombre más feliz de todo el universo, de toda la galaxia. 5, despierta. ¿Cómo te sientes? Me siento como más liviano, pero
todavía siento como espasmo en el pecho. Ah, pues vamos a mirar qué es. Mírame los ojos, mírame profundo, baja profundo, muy profundo, y ahora haz una introspección, una visualización interior de tu cuerpo, recorre tu pecho y encuentra qué estaba causando esa sensación. Visualiza las células, los músculos, los nervios, las glándulas. Examina todo y encuentra qué estaba causando la sensación. Si hay que corregir algo, corrígelo. Si hay que retirar algo, retíralo. Si hay que unir, únelo. Y aplica el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético, biopotenciador. Aplícalo en cada célula, en cada nervio, en cada estructura ósea, y encuentra que estaba causando la sensación. Corrígelo. Son impulsos. Impulsos. Constantes. Ajá. Encuentra qué está ocasionando esos impulsos, de dónde vienen. De los pensamientos. Son impulsos de los pensamientos. Uh-huh. Que no los abandone. Ajá. ¿Y ya sabes qué tipo de pensamientos son? No. Entonces, encuentra qué pensamientos son los que están produciendo los impulsos. Me aferro al pasado. Me aferro al pasado. Uh-huh. Ahora que ya sabemos que son impulsos del pasado y que el pasado ya nos devuelve, porque es como el agua de un río que ya pasó por debajo del puente, y según eso nadie se puede bañar dos veces en un mismo río porque el agua es diferente. Cerramos ya ese pasado que estaba abierto. ¿Cerramos esa página en el diario de tu vida? ¿Pasamos la hoja? Sí. Entonces pasa la hoja. Termina ya ese capítulo en el diario de tu vida. Cierra ese pasado. Y apaga los impulsos. Cuando hayas apagado todos los circuitos que tienen que ver con ese pasado, me dices. Ya. Ahora vamos a probar. Percibe otra vez tu cuerpo, en especial tu pecho, y observa si ya la sensación se apagó. Sí. Maravilloso. Entonces ahora sí vamos a regresar. Voy a contar de 1 a 5 y vas a despertar más feliz que hace un momento. Muy feliz. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio. 1, 2, 3, 4, 5, despierta. A ver, espere un momento que estamos grabando. Denos aquí para esta emisora que estoy yo transmitiendo. Cadena nacional, supermundial, cósmica. ¿Qué sensación tiene? No, me siento más liviano, más ligero. Ajá. Me siento mejor. Maravilloso. ¿Qué tienes que decir a los terrícolas? No, me siento mejor. ¿Le recomienda a los terrícolas esta experiencia? Sí. Pero es raro. Es raro. Explica a los terrícolas qué tiene de raro la experiencia. Que yo estaba ahí y me intentaba mover, pero no podía.
Me intentaba mover, pero no podía. Sí, tenía las manos muy pesadas. ¿Qué más sensación tenías? Pues como si, por momentos, como si algo saliera. Ajá. Como si algo saliera del cuerpo. Ajá. Sí, era raro. Maravilloso. Lo importante es que ya te sientes bien. Sí. Y te hago la pregunta, ¿permites compartir esta experiencia? Sí. Bueno, yo ya puedo ir a abrazar a esa tía mientras yo doy mis datos. Hola, te tengo noticias. Pero no se lo digas a mucha gente porque los cupos son limitados. Voy a dictar con mi amigo italiano Domenico Leone un curso de hipnosis en la Ciudad de México y otro en Las Vegas. Pero recuerda, esto es para ti. Los cupos están limitados y si lo dices a muchos te quedas sin puesto. Nos veremos en Ciudad de México o Las Vegas. Inscríbete ahora mismo. Hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. Inscríbete ya.